Ay, mamá, si hay un montón de lo ay, mamá, si hay lo siendo una cosa de la antigüedad, es una práctica que utiliza el pueblo haitiano imitando el pueblo judío, la parte que crucificaron a Jesús. ¿Sabe que cuando Jesús nació, Jesús vino como el salvador del mundo en el pueblo judío? Pero el pueblo estaba esperando un rey que no era como en la calidad de Jesús. Ellos pensaban que el rey tenía que venir a nacer en un sitio amplio, un sitio de muchas cualidades, pero ellos, el pueblo judío, no lo creía así. Entonces, ellos buscaban, formaban un complot para determinar con la vida de Jesús. Lo maltrataba, lo burlaba, lo menospreciaba, hasta que llegó un momento, arrestaron a Jesús, lo sentenciaron a muerte. Pero ¿qué pasó? Había una costumbre en esa época, siempre en el momento de la Navidad, siempre soltaba un preso. El hijo de Dios, Jesús o Barrabás, el malhechor. El pueblo gritaron todos en uno que soltara a Barrabás, que condenara a Jesús, que crucificara a Jesús. Entonces, hoy en día, el pueblo haitiano, ese grupito que está celebrando esta actividad que se llama Gaga, es imitando a aquellos pueblos en esa época que crucificaron a Jesús. Porque cuando crucificaron a Jesús, para ellos pensaban que era un malhechor, un hombre malo que ellos mataban. Entonces, ellos estaban regocijando, gozándose, contentos, en fiesta, que mataron el malhechor, el hombre malo. Entonces ese pueblo haitiano, ese grupito que está celebrando esa actividad todos los años, precisamente el día del Viernes Santo, es el día más glorioso para ellos en esta actividad que se llama Gaga, crucificando. Entonces ellos están como memorizando este hecho que fue ocurrido en esta época. Para ellos, cada vez que llega ese día, Viernes Santo, entonces ellos están regocijando, contentos, celebrando, imitando ese hecho que fue sucedido en esta época. Quiere decir que mataron a Jesús, terminaron con el malazo que estaba engañando al pueblo, pero era que ellos no lo entendían, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios que vino a traernos la salvación. Hoy en día, que nosotros somos herederos de la salvación por el sacrificio del Hijo de Dios. Eso, ese grupito de los haitianos de hoy en día lo están haciendo como una costumbre, reviviendo ese hecho, ese suceso, pero entre sí ellos no saben qué significa esa actividad. Pero como la costumbre del pueblo haitiano, ese grupito que hace el partícipe de esa actividad, ellos lo están haciendo como una costumbre, pero entre sí ellos no saben, parte de ellos no sabe qué significa eso. Pero sabe que el pueblo haitiano, muchos de ellos, hay un número muy elevado que son muy creyentes en esa cosa de seres inmundos. Para ellos creen que es algo que tiene importancia. Sin embargo, esos son el mismo diabólico. Eso no tiene ninguna importancia para el crecimiento de un pueblo cristiano que quiere cambiar su forma de ser para formar parte de la sociedad, para tener entonces la facultad de ser un pueblo creíble en la sociedad.